Hola a todos. Bueno, lo primero y como siempre, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. Mirad, os voy a enseñar un truco para poder recuperar este tipo de baterías que cuando llevan tanto tiempo sin utilizarse, el cargador no las reconoce, puesto que vienen, se baja el voltaje muchísimo, como comprobaréis. 6,77. Esta la estoy recuperando, está cargando ahora. Se queda en verde. Se queda el piloto en verde y no reconoce y no podemos cargarlo. Bueno, pues os voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a seguir cargando esta, que ya que lo he conseguido. Bueno, mirar, fijaros, tienen tres conexiones: positivo, común y tierra. Pues tenemos que coger una pinza a la tierra, al común y a la tierra. Y ahora, con una fuente de alimentación, tendremos que suministrarle el voltaje correspondiente, respetando la polaridad, claro. Positivo y negativo. Se baja la fuente, está cargando. Hay que esperar hasta que llegue más o menos a 14. ¿13,5 ya va? Ha bajado 13,3. ¿13,6? 13,7. Está cogiendo carga. Está muy baja. 13,9. Bueno, vamos a ver si ya la ha conseguido reconocer. Quitamos el puente. ¿Os acordáis que antes se ponía en verde? La enchufamos y ya está, listo, ya la reconoce. Batería nuevamente a la vida. Un truco muy útil y espero que os sirva. Si os ha gustado, le dais a dedito y si no, nos vemos en el próximo vídeo.